Se ha pronosticado que para la primera semana del mes de febrero se presenten de nueva cuenta lluvias en varios días consecutivos, a lo que la alcaldesa municipal de Tijuana señaló que se tomarán acciones preventivas. Al parecer las lluvias no van a ser tan intensas, pero a partir de ya nosotros nos dedicamos a la limpieza. Limpieza que se da en tiempo récord gracias a la compra de maquinaria. Hemos venido comprando maquinaria en todas las delegaciones y hace falta, pero con esta maquinaria pudimos limpiar rápido gracias también a la CEMIC, a la COMISE, las cámaras que nos ayudaron. Buena coordinación. Lamentablemente, mucha basura y desperdicios taponearon los sistemas de desfogue de precipitación. Esto ocasionó varias inundaciones en varios puntos de la ciudad. La causa es porque aún hay personas que arrojan basura en los desarmadores y bocas de tormenta. Que hay muchos ciudadanos que no entienden o que no saben que los desarenadores no sean basureros. Hay ciudadanos todavía en la ciudad que piensan que son grandes basureros. Entonces sí es una problemática que tenemos que trabajar en conjunto, pero el ciudadano es muy importante que entienda que no debe de tirar basura. Pese a los señalamientos que se han realizado en contra de las autoridades municipales por los daños que las lluvias ocasionaron, Caballero Ramírez comentó lo siguiente. Por ahí dicen, hubiera usado la deuda en los pluviales. Imagínense las calles abiertas por todos lados, yo arreglando pluviales y el Estado después alcantarillado. Tenemos que hacer un plan Estado-Municipio para arreglar alcantarillado y pluviales. Eso es lo que el aprendizaje. Referente a las acciones preventivas, comentó que en muchas de las ocasiones estos llamados preventivos no son atendidos por todos los ciudadanos. Hay zonas que no se puede prevenir. Recuerde que hay puntos rojos en la ciudad, que vivimos en laderas, que hay gente que sentó su casa en lugares delicados. Entonces no podemos prevenir absolutamente todo con la madre naturaleza. Sin embargo, vamos a hacer el mismo plan, la limpieza de desarenadores. Vamos a seguir con las mismas cuestiones y algunas en mejora, ¿no? Informó para CNR Televisión Luis González.